todos y todas, cuando hacemos la declaración de la renta, podemos marcar varias casillas, ¿no? Que hay varias opciones para hacer, entre ellas fines sociales, que es lo que reivindicamos la plataforma de entidades sociales, que se marque, porque al final se destina una parte de ese dinero, ¿no? A todos los, a parte de los de proyectos y las entidades con las que trabajamos, ¿no? Desde la plataforma de entidades sociales. La coordinadora de ONG desde Navarra, REAS, la Red de, Economía Alternativa y Solidaria, la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social y CERMI, la coordinadora de entidades que trabajan por discapacidad, ¿no? Con lo cual, pues estamos hablando de una diversidad inmensa, pero que lo bueno de la plataforma de entidades sociales es que nos aglutina y trabajamos por la misma causa. Vemos que año a año va aumentando, creemos que todavía queda mucho por hacer, y los datos, ¿no? Los datos que tenemos es que en el 50% de los menores de 35 años todavía no marcan ninguna de las casillas, ¿no? Marcan en blanco esa casilla. Entonces no sabemos si es por desconocimiento, ¿no? O por falsas creencias, que no, aún conociendo la existencia de poder marcar esto, igual no saben cómo funciona, pues estamos perdiendo, ¿no? esa parte de la población que tanta falta hace también para que pueda aportar. Ya,